Hola amigos de Animaleando, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper especial. Vamos a hablar de lo que es la etología. Y esto porque hemos recibido muchos mails de todos ustedes acerca de que tienen la inquietud de conocer más a fondo sobre este tema. Y tenemos la gran oportunidad de tener al doctor... Alberto León. Él es un etólogo, ¿verdad? Etólogo clínico. Doctor, ¿nos puede decir qué es la etología? Bueno, mira, la etología lo que busca en general es el estudio del comportamiento de los animales, ¿de acuerdo? En particular, la etología clínica, lo que busca, el objetivo de la etología clínica es el diagnóstico, prevención y tratamiento de los problemas de conducta de las mascotas con las que convivimos. De todas las mascotas en general, puede ser perros, aves, gatos. Claro, hay etólogos clínicos que se dedican un poco a equinos, hay otros que se dedican a felinos, a grandes felinos, y por decir, en el caso particular de mi persona, que yo me dedico más a perros y gatos. Yo tengo algunas preguntas. ¿Qué en sí, alguien que a lo mejor tiene algún comportamiento con su mascota, cómo puede identificar que necesita la ayuda de un etólogo? Mira, aquí una palabra importante es problema de conducta. Mira, un problema de conducta es, como definición en general, es una conducta que es molesta y o dañina para el propietario y el animal. Entonces, como ejemplo, pudiéramos tener un perrito que tenemos dentro de casa y que marca todo, que orina los sillones, las esquinas, las mesas. Desde un punto biológico, es una conducta normal para un macho, pero que en el contexto en el que lo está desarrollando, que es dentro de una casa, ya no es normal, o ya empieza a ser molesto, ¿de acuerdo? Los problemas de estereotipia, como por decir, son el amidacral, en aquellos perritos que se lamen las patas sin cesar, o aquellos perritos que se persiguen la cola, o que estando dentro de casa, giran dentro de un salón sin parar, esas conductas ya no son tan biológicamente naturales, esas sí ya empiezan a ser un problemita. Pero en general, esa es la visión de un problema de conducta. Ahora, ¿cómo el propietario pudiera empezar a identificarlo? Bueno, cuando empieza a ser molesto, yo creo que ahí es cuando un propietario empieza a decir, yo creo que tengo un problema con mi perro, con ciertas conductas, pero en general se dan cuenta porque empieza a ser ya más molesto hacia el propietario o más molesto hacia la mascota. Cuando vemos que de repente ya se amputó un dedo o ya se amputó media cola porque se la estaba persiguiendo y se la mastica. Entonces ya cuando el propietario es en verdad que se dice, uff, creo que tengo un problema de conducta, ¿no? Entonces es cuando ya en algunas ocasiones ya hacen la visita al veterinario y el veterinario ya si considera que realmente es un problema de conducta ya cuando lo dirige hacia nosotros. ¿Cómo lo hacemos? La mayoría de los veterinarios dicen que no saque hasta después de los 4 meses que tenga todas las vacunas. Quiero convivir con otro perro. Lo que no saben es que es precisamente a los 4 meses cuando el periodo de socialización se cierra. Hasta los 3 meses. Tres meses y medio, uh-huh. 4 meses. A las 12, 16 semanas el periodo de socialización se cierra. Y no es que se cierre completamente, pero sí hay una disminución muy importante de lo que se pudiera habituar el perro, en general al entorno de la vida. Entonces, es un perrito aislado 4 meses, que cuando sale a la calle, obviamente no conoce nada. No conoce a otros perros, no conoce las interacciones entre perros, no conoce los coches, no conoce a otras personas que son la familia, no conoce otros ruidos, entonces es un perro que sale a la calle y se queda paralizado porque no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, ¿no? Entonces, a veces lo obligamos y el propietario que no sabe dice, ¿qué trae un perro? Mira qué bonito perro, sí, tiene 2 meses, déjate, ¿no? Y lo jalan y el pobre perro ahí y no saben que esa persona está haciendo un estímulo muy fuerte negativo para ese perro. Entonces, empezar a buscar características que se acoplaran más a nosotros, sí. Inclusive que nosotros, cuando el propietario fuera a casa, a consulta, y que nos dijera, oiga, doctor, es que quiero comprarme un perrito, ¿qué perrito me recomendaría? Que el veterinario tuviera la capacidad de decirle, a ver, ¿tienes qué características como persona tienes? Y puede decirle, te recomendaría quizá tal raza. Oye, pero yo quiero tener un beagle y no tengo tanto tiempo. Ok, entonces ver la posibilidad de adaptar la vida de la persona a ese tipo de perro. Ok, mira, va a necesitar 3 horas de paseo al día, bueno, entonces paga una persona que lo pase a media tarde, si tú lo puedes pasar en la mañana o en la noche. Ok, que no puedo en la mañana, bueno, entonces págale para que lo pase 2 veces, ¿no? Entonces tratar de
de amoldar, digamos, en todo caso de que el propietario no quiera adquirir una raza que la que más le convenga, pero quizá quiera adquirir una que sí le gusta y que no le conviene tanto, bueno, tratar de adaptar más o menos la vida de la que será este tipo de perro dentro de esa casa, porque es un compromiso por 15, 16 años, ¿no? Así es. Eso es algo importante también a considerar. Y a mí me pasó algo que me impresionó mucho en España, que es el hecho de que en agosto todo el mundo sale de vacaciones. Uh-huh. En agosto hay una tasa de abandonos brutal, brutal. O sea, todas las personas que se van de vacaciones un mes, sin cabo con el perro, no voy a pagar un mes de pensión, porque es un mastín napolitano que se come kilo y medio de alimento al día, ¿no? Pues lo dejo a la calle. Y ya cuando regrese si está, pues me lo pego otra vez. Si no, pues me compro otro perro. Hasta el siguiente año, que me tenga que volver a ir de vacaciones, ya veré qué hago con el perro. Entonces es como que dije, madre mía, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Y aquí en México, ¿qué es lo que sucede? Y dice, bueno, tengo un perrito. Ay, este perrito que siempre me ha tomado a la calle. La mayoría van, ahorita creo que la mayoría van a la calle. Ya no son tantas personas que dicen, ah, este orina todo. No, bueno, que lo castren y que vaya a la calle, ¿no? Hay algunas personas que dicen, no, directamente a la calle. Nos sueltan una hembra de un año y medio y que está próxima a entrar en celo y pues anda con toda una banda de perros detrás y que empieza a pues, ocasionar. Es una comparación, por ejemplo, en España, con el sector que estuvimos haciendo la especialidad en España, está muy regido, hay mucha información, incluso desde mi punto de vista es muy interesante asistir a una consulta de comportamiento en aquellos lugares porque el propietario sabe de lo que le hablas. Entonces a veces se vuelve una consulta muy, muy interactiva, muy recíproca, en la que te dice el propietario, oiga, es que mire, ya he intentado esto, y dices, ah, mira, esto estuvo perfecto, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Y aquí en México a veces me ha tocado consultas en las que vas con los propietarios y te pagan la consulta sin problemas, pero que después de un mes de que pasó la consulta, les llamas para ver cómo van, y dicen, no, pues sigue igual, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cómo van los ejercicios? Ah, no, es que no los he hecho, los ejercicios los hemos hecho. Pues mi marido, que es el que le pone atención al perro, pues ya no le hace caso, ¿no? Y el problema sí. Y la percepción del propietario es de que el perro no sirve. A veces sucede con el médico veterinario que hace clínica de perros y gatos, no medicina interna. Muchas veces eso, el propietario no se toma la importancia de seguir un tratamiento. Y a veces el fracaso del tratamiento o del problema es por culpa del médico, en este caso el etólogo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es donde a veces hay que estar uno encima de los propietarios diciéndoles, ¿cómo vamos con el problema? ¿Qué problemas estás teniendo con los ejercicios que te mandé? ¿Tienes algunas complicaciones? Pues mira, sigue igual y la verdad es que no he trabajado con el perro. Bueno, mira, vamos a tratar de seguir continuando con el perro. Con algunos propietarios he tratado de ser un poquito más fuerte y decirle, bueno, ¿qué te duele más? ¿No? O sea, trabajar con el perro 10 minutos o una sala de 5,000 pesos, ¿no? Dice, mejor trabajo con el perro 10 minutos al día, ¿no? Que 10 minutos es nada. ¿Y si le ha tocado a alguien, algún propietario que decida sacrificar a su mascota? Hasta ahorita no, pero digamos antes de llegar aquí a Jalapa y empezar a hacer etología clínica, cuando yo hacía solamente medicina general, sí, o sea, me tocó ver muchos perros llegando a un consultorio veterinario para sacrificarlos porque era un boxer que había mordido al niño y le había destrozado el brazo, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudas, no? ¿Cómo ayudas a ese perro? Pues con información, informando al propietario, informando a las personas que se dedican a adoptar, en general, informando. Agradecemos al médico veterinario Alberto León, que estuvo aquí con nosotros compartiendo todos sus conocimientos respecto al tema principal del día de hoy, que es pues la etología, y pues espero que les haya servido a ustedes, amigos, de mucho, y que si detectan algún tipo de comportamiento o conducta, pues no duden en consultar pues primero a su médico veterinario y para que después pueda tener un diagnóstico y sea canalizado. Y bueno, amigos de Animaleando, si alguien quiere contactar al doctor León, ¿dónde puede hacerlo? Yo estoy en la ciudad de Jalapa,
Mi número, el celular, es el 2281-0551-36 o el de casa es el 810-0847 y en Facebook estamos en, tenemos una página que es CEP, Clínica de Etología Veterinaria, donde subimos algunos videos de cómo manejar a nuestras mascotas y respondemos todas las preguntas que nos mandan. Así que ya saben, amigos, esperamos que haya sido de mucho interés este programa más de Animaleando y no dejen de seguirnos también en el dictamen online.